¿Cómo están, estimados amigos? Qué gusto saludarles una vez más en nombre de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Humanidades. Es un tremendo gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo una vez más estos webinars educativos, estos webinars de capacitación, estos webinars de inspiración. Hoy tenemos por demás un, um, un webinar que abarca todas esas opciones que le he mencionado. Resulta que hoy tenemos como invitado al doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, doctor en Derecho y en Filosofía. Él es escritor de eh, 32 libros, nada menos, nada más. Y mire la calidad de conferencista que hoy tendremos con nosotros. Y bueno, si hay que hablar de un humanista que históricamente represente a Guatemala, sin duda tendríamos que hablar del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Hoy, el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, quien escribió un libro precisamente referente al magisterio del doctor Juan José Arévalo, nos va a compartir una reseña de ese libro y vamos a conocer más todo lo que implicó esta pasión humanista del doctor Arévalo. Pero bueno, eso le competirá a él, no voy a adentrar mucho en eso, solamente les voy a decir. Como siempre, tendremos disponible eh, diploma eh, de constancia para todos aquellos humanistas que pertenecen al Colegio Profesional de Humanidades y están activos. Si usted llena el formulario cuando indiquemos el momento, usted podrá eh, tener este, este eh, acceso para que podamos entregarle un diploma, una constancia especial. Además. Por supuesto, eh, tendremos sorpresas. El doctor nos va a permitir escanear el libro en digital y eh, usted podrá accesar a muchas otras sorpresas este día así que esté pendiente llame comparta en redes sociales esta conferencia en sus redes sociales esto de verdad vale la pena compartirlo y uh, además eh, pues eh, invite a sus amigos llámenlos miren van a dar esta conferencia y comparta luego de la que termine eh, el webinar la grabación en YouTube para que todos se enteren porque en Guatemala hay gente buena, ha habido gente buena, gente que ha marcado la historia, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Y es importante que los guatemaltecos reconozcamos y nos conozcamos y nos inspiremos en personas como las que hoy nos va a hablar el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, es decir, el magisterio del doctor Juan José. Arevalo. Le cedo la palabra a la representante este día de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Humanidades, la maestra Iris del Mar Estrada Vázquez. Maestra, muy buenas tardes, le cedo la palabra. Gracias, licenciado Juan Carlos, muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estimados miembros de Junta Directiva. Eh, gerente del colegio profesional de Humanidades, estimado licenciado Juan Carlos Sasbin, maestro de ceremonias, eh, conferencista e invitado en esta noche, el doctor Marco Vinicio Mejía, estimados eh, profesionales, agremiados al Colegio Profesional de Humanidades. En nombre de quienes integramos la Junta Directiva del Colegio Profesional de Humanidades, les damos la cordial bienvenida eh, a escuchar al doctor Mejía con el tema El Magisterio del doctor Juan José Arevalo. Bienvenido. Y voy a tener también el gusto de poder leer la hoja de vida en resumen del doctor, quien es doctor en Derecho y doctor en Filosofía. Eh, tiene como experiencia profesional docente de estudios de posgrado desde el 2006 a la fecha. Obtuvo el premio único del certamen permanente centroamericano 15 de septiembre en 1993, 1998 y 2003, rama de ensayo. Eh, publica una columna de opinión de manera ininterrumpida desde 1979 y ahora en Gacetas GT. Director del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, INUSAC. Ha publicado 32 libros. El Magisterio de Juan José Arevalo es el último. Bienvenidos a este interesante webinar. Muchas gracias. Adelante, doctor Marco Vinicio, le escuchamos. Bienvenido, el Colegio de Humanidades y todos los humanistas le damos la más cordial bienvenida. Eh, muchas gracias. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Eh, para mí es un privilegio y estar, uh, participar en esta, en esta charla, le amo yo, porque eh, es un compartir. Eh, con los humanistas y las humanistas de Guatemala. Eh, hay algo importante que quiero resaltar, que eh, el Magisterio de Juan José Arevalo es el mismo nombre de la, del libro que recién publicamos en el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IBNOSAC, que está disponible en versión digital y puedo darles la, la referencia cuando vean unas imágenes. Eh, o sea, pueden descargarlo en la dirección e electrónica de IBNUSAC. Solamente tienen que poner IBNUSAC en un motor de búsqueda y entonces buscar entre los libros El Magisterio Juan José Arevalo y descargar la versión en PDF. También está la edición en papel que vamos a presentar el domingo 27 de noviembre en, a, la, a partir de las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Guatemala Filgua en Fórum Majas en la zona 11, donde también eh, este libro es de acceso gratuito. Entonces, eh, solo hay mil ejemplares en papel no creo que que tengamos la que sean suficientes esa edición una experiencia similar eh, tuve en el año 2003 y eh, quiero mostrarles en pantalla eh, este libro eh, Juan José Arevalo está solo que se ve invertidas las, las letras es Juan José Arevalo páginas escogidas eh, tuvo un tiraje de mil ejemplares en 2003 y um, lo distribuyó las, las bibliotecas presidenciales para la paz eh, este eh, este antecedente eh, pues de hace ya buen número de años eh, lo desarrollo en el magisterio de Juan José Arevalo que me voy a permitir eh, mostrar eh, en diapositivas para que ustedes puedan eh, observar eh, que el Instituto de Investigación y Análisis de los Problemas Nacionales, Lipnosac, eh, invita a, a leer esta nueva publicación, El Magisterio de Juan José de Arevalo, y pueden eh, descargar gratuitamente. Su ejemplar, ahí tienen la, la referencia. Eh, eh, durante esta intervención mía, pues eh, estaré recordando que este libro está a la disposición de quien quiera leerlo en su versión digital y a la vez invitarlos a la presentación que se hará el 27 de noviembre eh, a las 5 de la tarde en Filwa, en Forum Majadas. Invitamos al diputado, ahora diputado, Bernardo Arevalo de León, el hijo de Juan José Arevalo Bermejo, y esperamos que él acepte la invitación para presentarlo. Eh, quien ya aceptó es el maestro, también es, um, es colegiado activo de humanidades, el maestro José Luis Perdomo Morellana, Premio Nacional de Literatura, quien ya aceptó estar presente en Forum Majas. Esta fotografía que ven eh, eh, está el doctor Juan José Arevalo en el Instituto Pedagógico de San Luis, en Argentina, en 1941. Esta fotografía eh, acá, eh, pues hubo que, está ampliada, no se mira, eh, pero tiene un trabajo de reconstrucción eh, digital Está en el libro. El doctor Juan José Arevalo llegó a la Argentina por una beca de estudios eh, en 1927. Llegó a, a la ciudad de Buenos Aires y el interés de él era matricularse en una facultad de humanidades. Fue a la... acudió a la Universidad de Buenos Aires, pero no encontró lo que él esperaba. Básicamente eh, lo que quería era relacionado con las humanidades y no había eh, en ese entonces en la Universidad de Buenos Aires. Así que se dirigió a la Universidad de La Plata, en donde en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, pues ya encontró lo que en ese momento él concebía como las humanidades. Estimado doctor Mejía, ¿Sí? perdone que lo interrumpa, fíjese que no estamos viendo su presentación, si fuera usted tan amable de darle en Zoom eh, en donde habíamos indicado, en Share Screen, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Voy a, si me permite, o sea que no estaban viendo las... No, no hemos visto ves? los slides, disculpe. Si puede usted eh, no en PowerPoint sino volver a la página de Zoom y ahí le aparece el, el diálogo para compartirnos su PowerPoint, por favor. Perdón, entonces en Share Screen. Ajá. Eh, tengo que oprimir ahí, ¿verdad? Ahí, por favor, y le aparece la pantallita PowerPoint y le da clic ahí, por favor, doctor. Me avisa, por favor, si lo logra. Yo le, le aviso ahora si estamos proyectando. Ahí. Sí, doctor. Ahora dele proyectar, por favor. Y ahí está. Ahí. Ahí está, ¿Profiere? doctor. Si nos puede repetir los slides, le agradeceríamos mucho para no perdernos. Muy bien. Muchas gracias. Usted disculpe, gracias. Sí, no, no, yo le agradezco. Lo dejo nuevamente perdóname. con su público. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, es. eh, aquí está la invitación ah. para leer el, el libro de del, que recién publicamos. O sea que está disponible en digital y está en va a estar disponible en papel el 27, a partir del 27 de noviembre en eh, la Feria del Libro, de Feria Internacional del Libro de Guatemala. Pero pueden todos quienes están viendo y escuchando, pueden descargar el libro en su versión digital en la página del IMNUSAC y ahí pueden ver que dice descargue su ejemplar gratis. Lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues estaba comentando que esta fotografía es de en el Instituto Pedagógico de San, eh, de San Luis, en la Argentina, es de 1941. El doctor Arevalo llegó en 1927 a la Argentina con una beca de estudios. Y eh, allí él en, la, en su libro autobiográfico, La Argentina que yo viví, dice el doctor Arevalo, y cito. Eh, sorbió las esencias de la profesión en sus planos más elevados. Eh, a pesar de sus estudios universitarios, el doctor Arevalo se asumió como típico producto cultural del normalismo guatemalteco. Lo estoy citando a él, el cual supone una filosofía social reformista regeneradora y supone una ética en la conducta pública. Ahí termina la cita del doctor Arevalo. El doctor Arevalo admitió su respeto casi religioso, eh, este casi religioso, él lo, así lo, lo afirma, por los alumnos y la postura firme de defender los derechos del magisterio. Ese mismo espíritu normalista lo demostró en el ejercicio del cargo de presidente de la República al anteponer los intereses de la mayoría de la población. En este libro que ahora está disponible en su versión digital y también lo estará en papel, eh, llamado "El magisterio de Juan José Arévalo", eh, no abordo su desempeño político para no caer en las trampas que tiende el apasionamiento aldeano. Esta investigación se circunscribe a, al campo de la cultura intelectual, como él la denominó donde eh, su figura tuvo un relieve internacional. De hecho, el doctor Arevalo es de los pocos guatemaltecos que tiene una dimensión internacional en, en, el, en las humanidades. Esta circunstancia lo convierte en lo que yo lo denomino un paisano inevitable, que esa es una recreación de una expresión de Luis Cardoza de Aragón. Eh, el 12 de febrero de 1931, eh, mientras um, el doctor Arevalo llegó a Guatemala procedente de Argentina en, en plan de vacaciones, eh, dos días después de arribar el doctor Arevalo a Guatemala, eh, asumió la presidencia Jorge Ubico Castañeda, quien enfrentó la crisis del país al imponer orden con autoritarismo. Eh, hay historiadores que nos dicen que hay dos ubicos el primero que encontró un país con una gran crisis económica y el segundo pues ya con un cariz eminentemente dictatorial pero este primer ubico que encontró el doctor Arevalo ya era un ya pues eh, eh, estaba dispuesto a imponer el orden con autoritarismo. Desde el principio de su régimen, Ubico eh, lo que evidenció es que no permitiría ninguna oposición o crítica en su contra. Eh, como sabemos, Ubico era partidario de la obediencia y la efectividad. El autoritarismo de Ubico impidió toda forma de organización sindical o política, controló los medios de prensa y radio y la férrea supervisión del sistema educativo se proyectó en la Universidad Nacional, que así se denominaba en aquel entonces, la cual, entre comillas, y cito al doctor Arevalo, fue manejada como un instituto de segunda enseñanza desde la Secretaría de Instrucción. En su libro autobiográfico, La Argentina que yo viví, Arevalo Bermejo constató prematuramente el autoritarismo gubernamental. Abro comillas, eh, el doctor Arevalo dice. La Universidad de Guatemala, en manos de autoridades reformistas, aprovechando mi presencia en el país, me solicitó una o dos conferencias. Di la primera sobre la nueva Universidad Argentina, el 6 de marzo, publicada más tarde en la revista Studium. La segunda versión sobre cómo organizar una facultad de humanidades. Eh, continúa el doctor Arevalo. Estas dos conferencias cayeron en hora propicia como si hubiesen sido una secuencia de los movimientos estudiantiles del año anterior. Se refiere el doctor Arevalo aquí a que en 1930 pues hubo movimientos en la Universidad Guatemalteca, pero eh, Arevalo estaba influido por eh, la reforma estudiantil de Córdoba, pero esta es, era de... 1918, que todavía tenía ecos en la Argentina que él vivió eh, a partir de 1927. Continúa la cita del doctor Arevalo. El licenciado Pedro Arenales dirigía la universidad en franca amistad con los estudiantes y deseaba introducir transformaciones radicales. Los estudiantes revolucionarios del año anterior habían proclamado que sus ideas se inspiraban en las del Movimiento Argentino de Córdoba de 1918. Estas son palabras del doctor Arevalo. Él continúa. Una conferencia mía sobre la nueva Universidad de Argentina era en estas condiciones agua saludable. Y como flotaba en el ambiente la urgencia de fundar una facultad de estudios humanísticos, mi segunda conferencia, y él pone entre paréntesis 13 de marzo, proporcionó para el caso ideas concretas. La facultad empezó a hacer realidad en esos mismos días. Se eligieron sus autoridades provisionales. Por cortesía para conmigo, pues andaba de paso por el país, se me invitó a la sesión de la Asamblea Universitaria que debía reunirse el 28 de marzo a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho. Se proponía elegir. En esa sesión, la Junta Directiva Provisional de la Facultad quizás requería mi presencia para que emitiera opiniones de asesor. Y continúa el doctor Arevalo. Recuerdo que llegué a muy temprana hora hasta las puertas de la Facultad de Humanidades, ese día 28, provisto de material impreso con el cual fundamentar mis consejos. Las puertas, cerradas. Ubico ordenó clausurar la facultad y el edificio estaba cercado por tropas. Nunca supe el porqué de aquella medida. Posiblemente el suceso tenía relación con cierto escándalo producido por los estudiantes que recibieron en esos días, entre paréntesis 26 de marzo, la visita de una delegación de universitarios salvadoreños. Todos juntos fueron golpeados por la policía y varios durmieron en prisión se desencadenaron complicaciones internacionales el temido dictador había entrado en acción y mi, eh, ahí lo entrecomía el doctor Arevalo mi ubiquismo seguía desvaneciéndose ahí finaliza la cita lo interesante es de que eh, eh, en el mes de septiembre el 17 de septiembre se conmemora y en este caso este año fue el Septuagésimo séptimo aniversario de fundación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, que la Facultad de Humanidades en Guatemala fue, eh, fun, eh, fue un eh, inició eh, en 1931, como eh, testimonia el propio doctor Arevalo, en marzo de 1931, duró muy poco y fue clausurada. De tal manera que 14 años después, el doctor Arevalo Bermejo asumió la presidencia de la República el 14 de marzo de 1945. La Universidad Guatemalteca ya disfrutaba de autonomía consagrada en el decreto número 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Eh, la Universidad de San Carlos no se conocía con ese nombre porque. Eh, desde 1871, el régimen liberal eh, había transformado la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, eh, que así se denominaba durante el tiempo del conservadurismo, eh, la convirtió en la Universidad Nacional, nombre que mantuvo hasta 1945, en que fue... Eh, restituido el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, el gobierno autónomo inició el 1 de diciembre de 1944. El rector era el doctor Carlos Federico Mora, quien renunció al cargo en marzo de 1945 debido a un incidente con los organizadores de la huelga de dolores. El rector presentó su renuncia en los primeros días de abril de 1945. Lo interesante de este dato que yo recojo en el libro El Magisterio de Juan José Arevalo es que se cree que el primer rector de la autonomía fue el doctor Martínez Durán, Carlos Martínez Durán, y no fue así, sino el doctor Carlos Federico Mora. Entonces, a raíz de la renuncia del doctor Carlos Federico Mora, el Consejo Superior Universitario nombró rector en funciones al decano más antiguo, licenciado Julio Valladares Márquez, quien estaba al frente de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. De acuerdo con las leyes y estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se convocó al cuerpo electoral para designar un nuevo rector. El cargo recayó en el doctor Carlos Martínez Durán, médico de prestigio humanista e identificado con los más altos intereses de la Universidad de San Carlos el 9 de noviembre de 1944 la Junta Revolucionaria de Gobierno emitió el decreto número 12 que en el artículo tercero dispuso que la Universidad de San Carlos se integraba por siete facultades entre ellas la Facultad de Humanidades el proyecto de creación de la Facultad de Humanidades estamos hablando de la en, en realidad de la segunda fundación eh, de una facultad de humanidades en Guatemala, se presentó al Consejo Superior Universitario el 5 de diciembre de 1944. Cuatro días después, el rector de la universidad propuso integrar provisionalmente la junta directiva de esa facultad, según consta en el punto tercero de la mencionada sesión. Entonces, eh, formalmente el, el 17 de septiembre de 1945, eh, el Consejo Superior Universitario fundó la Facultad de Humanidades y se declaró que ese es el Día de la Cultura Universitaria. Juan José Arevalo ya había propuesto a la Universidad la Fundación de la Facultad de Humanidades y se comprometió a que el organismo ejecutivo, y quiero, eh, esta es una imagen familiar que ya voy a hablar de ella, se, se comprometió a que el organismo ejecutivo proporcionaría el dinero indispensable para su establecimiento. Bueno, entonces el doctor Arevalo, el 17 de septiembre de 1945, hace 77 años, eh, dio un discurso en la ceremonia de fundación de la Facultad de Humanidades. Entonces, creo que es muy pertinente a 77 años de, de este acontecimiento recordar las palabras del doctor Arevalo, que tienen total vigencia en la actualidad. El doctor Arevalo, al inaugurar la Facultad de Humanidades, nos dice, como un modesto y tenaz propugnador de esta fundación, comienzo por confesar que el acto al que asistimos agarra profundamente mi corazón de guatemalteco y mi cerebro de universitario. Escasas lecturas sobre la historia de la cultura universal alcanzan a indicarme la función rectora que las humanidades han desempeñado en los destinos de la sociedad humana. Y no por egoísmo profesional o por vanidad biográfica, se me ocurre en consecuencia que al emplazar esta nueva facultad en el seno de la Pergaminosa Universidad de San Carlos, estamos imprimiendo con golpe violento de timón, un rumbo muy nuevo a la cultura popular y a los destinos de Guatemala. Es importante destacar que eh, la inauguración de la Facultad de Humanidades implicó y ha implicado que sea la vanguardia del pensamiento universitario en general, no solamente como una facultad, sino que el pensamiento que va a irradiar a todo el cuerpo universitario en general pues es eh, lo que en ese momento justificó su fundación y que aún se mantiene eh, continúa el doctor arevalo pasados los siglos una nueva pugna se dibuja en las fronteras de las humanidades de las universidades perdón caracterizada por el retorno a la filosofía y ahí subrayo lo que dice el doctor arevalo que ese esa lo que se pretendía era retornar a la filosofía. A una razón sin alas, de tipo gallinacio, le discute sus seguridades demasiado mundanas, una razón alada, creadora de mundos, es decir, de un múltiple sostén para nuestras angustias. Estas son unas palabras hermosas del doctor Areola, quien continúa esta historia de las disputas internas en la universidad, sigue siendo la historia de las humanidades realmente esas palabras tienen el mayor de los significados actualmente porque pues sabemos que hay unas disputas políticas que eh, están impidiendo que en un momento dado eh, podamos trabajar en plenitud los humanistas continúa el doctor areval los filósofos los hombres de letras los historiadores son los caudillos de la disconformidad continúa en cada momento crítico de la cultura, vemos siempre la mano omnipresente del humanista solitario y misántropo. Es que los verdaderos universitarios viven perpetuamente perfeccionando las líneas centrales de la catedral. En la América Latina, el viacrucis universitario tiene pasos parecidos con variantes notables. La pugna entre teología y ciencia terminó en las postrimerías de la colonia, cuando el eco de las batallas ideológicas de Europa llegaba a nuestras playas con demora y con imprecisión. Continúa el discurso. Pero la liberación de lo teológico en nuestras universidades no fue, por cierto, una liberación. La pasión política en aquellos momentos impuso a la universidad modos oficiales de conducta, apagándose de este lado del mar. La autonomía cultural de que todavía gozaban algunas grandes universidades de Europa. Sigue el discurso, que son, lo estoy espigando porque el discurso es más extenso, es breve relativamente, pero es, tiene una actualidad enorme. La mayoría de las universidades de Latinoamérica fueron perdiendo su esencia humanística hasta convertirse en centros de cultura profesional. Veamos eso a 77 años de distancia. O sea, se ha perdido la esencia humanística hasta convertirse en centros de cultura profesional. Y eso lo dice el doctor Arevolo. La abogacía y la medicina fueron las preferidas de la universidad, protegidas a su vez por el Estado. Mientras tanto, los llamados salones literarios y ateneos sustituyeron malamente a las facultades de filosofía que no en todas partes pudieron sobrevivir. Eh, aquí es de importante destacar que antes de la fundación de la Facultad de Humanidades, eh, pues los filósofos, los, los escritores, los humanistas, pues generalmente eh, encontraban eco de sus inquietudes en, las facultades, eh, en la Facultad de Derecho, que solo había una en ese entonces o en la facultad de medicina también. Tanto es así que por eso eh, se han creado asociaciones de escritores eh, y a principios de, del siglo XIX, eh, básicamente los humanistas, los escritores, estaban en la facultad de derecho. Entonces, eh, personajes ilustres de Guatemala, empezando por el más universal de los guatemaltecos, Miguel Ángel Asturias, pues estaba inscrito en la facultad, en la Universidad Nacional. De hecho, Miguel Ángel Asturias eh, principió a estudiar en la Universidad Estrada Cabrera y terminó, eh, concluyó sus estudios en la Universidad Nacional, antes de que ésta retornara a ser. Y así hay una serie de nombres de, de abogados que, que eran los escritores. Eh, no, no quiero eh, desviarme de lo que dice el doctor Arevalo, porque él dice: el positivismo de fin de siglo, o sea del siglo XIX, acentuó demasiado estas líneas de las universidades empobrecidas de nuestra América. Algo que he encontrado en el pensamiento del doctor Arevalo es que él eh, utiliza y recurre a expresiones propias de José Martí. ¿Quién eh, tuvo la revelación de nuestra América, como llama eh, Fernández de Retamar, cuando estuvo en Guatemala entre 1877 y 1878, en que planteó un proyecto de liberación continental que y el mismo José Martí eh, admitió que aquí se hizo maestro? Eh, lo importante es la coincidencia entre entre Juan José Arevalo y José Martí, que yo lo plasmo en este libro, El Magisterio de Juan José Arevalo, es que ellos hablan de la emancipación mental. Entonces tienen eh, un contacto directo que no sé por qué razón no se había hallado entre el, la formación de ambos, ya que eh, el doctor Arevalo, pues... Eh, su ideario filosófico estaba influido fuertemente por el krausismo. El krausismo fue introducido eh, por José Martí durante su estancia guatemalteca entre 1877 y 1878. Eh, Continúe en, en el discurso del doctor Arevalo. Hacia 1890 se produce en todo el continente una rebelión de la opinión pública contra la estructura de la universidad. Prendió en las laderas de los Andes este renacimiento caracterizado por una vuelta de la filosofía a su lugar natural. Y esto lo enfatizo porque el doctor Aévalo, eh, si bien para él las humanidades clásicas eh, eh, son la pedagogía, que actualmente también sería complementada por la andragogía, o sea, la educación, pues. Eh, tiene un sustento filosófico eh, y ese es el ideal que lo animó a él a promover la fundación de la Facultad de Humanidades. Él continúa, es, es justicia confesar que en aquellas disminuciones de su esencia universal, las universidades latinoamericanas pendientes del árbol del Estado cumplieron una labor insigne de superación política. De ella salieron hombres excepcionales que orientaron a las masas de la independencia y configuraron un programa de vida para las repúblicas nacientes. Se está refiriendo a los procesos independentistas. Continúa, Arevalo. La sumisión de las universidades al Estado no dejó de ser, como en venganza, una elevación en el manejo del Estado. Y si afinamos un poco nuestra inspección histórica, Quizá tendremos que confesar que fueron las universidades latinoamericanas creadoras y baluartes de esta relativa democracia en que hemos podido vivir. Relativa democracia. Pareciera que lo estuviera hablando hoy. Eh, dice el doctor Arevalo, toda universidad es por esencia una democracia y ahí donde haya universidad bien organizada la democracia florecerá bajo su protección. A la Universidad de Guatemala se le aplican sin violencia estas apreciaciones. Ella ha sabido, a pesar de la orfandad económica y a pesar de sus mutilaciones de estructura, crear las reservas morales e intelectuales de que se ha nutrido nuestra historia. Eh, esto de reserva moral me llama, llama poderosamente la atención porque Luis Cardoso de Aragón, eh, cuando recibió el doctor Honoris Causa, eh, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1990, él dijo que la Universidad de San Carlos había sido la reserva moral de la sociedad guatemalteca. Pero eh, Arevalo ya lo ha utilizado esta expresión, reserva moral e intelectual. Universidad sin Facultad de Filosofía nos ha dado, sin embargo, abogados rebeldes al código y médicos de envergadura apostólica. Si bien de sus claustros salió togado algún sombrío dictador, de sus claustros también eh, salieron también las antitoxinas democráticas que mantuvieron vivo el honor nacional debajo de tantas dictaduras. Con todo, nuestra universidad estaba en deuda con la juventud de Guatemala. Le hacía falta esta cátedra desde la cual las vocaciones humanísticas pudieran ser disciplinadas y afinadas. Necesitábamos maestros para la juventud. Necesitamos algo así como sacerdotes, encargados de decirnos por cuáles rumbos debe ir la nación. Eh, Básicamente quiero terminar esta parte de la, del discurso del doctor Arevalo eh, mencionando que él eh, afirma lo siguiente, la facultad de humanidades no está llamada a crear figuras políticas, pero sí a producir este tipo de personalidades por cuya conducta y por cuya palabra la juventud de una nación se siente inspirada de fe, de coraje y de abnegación. No hay nada más desconsolador y más, nada más triste para un pueblo que mirar en sus hombres sobresalientes ejemplares, torcidos por el vicio o por la voracidad de los bienes inferiores. Pero eso es lo que estamos viendo actualmente, o sea, esa codicia insaciable de quienes han capturado el Estado. Y cuando se relee esto, eh, eh, nos, eh, el doctor Arevalo nos está diciendo que nuestra crisis es una crisis moral en términos generales. Los últimos sucesos políticos que ensangrentaron el suelo patrio no pueden explicarse sino como una desesperación de los guatemaltecos en presencia de aquel espectáculo romano de los emperadores borrachos, cubiertos de joyas y prontos para cualquier perversidad. Creo fundadamente que en nuestra Facultad de Humanidades protegida por el Estado y por la juventud, será de hoy en adelante un factor para multiplicar figuras morales al servicio de la República. Entonces, eh, eh, lo que sí puedo eh, indicar es de que la Facultad de Humanidades tiene un cariz eminentemente revolucionario. O sea, no es solamente estar en una actitud de pasiva, sino básicamente de responder, como lo hizo el doctor Arevalo, a lo que vemos ahí cuando estaba él en la campaña electoral, que ganó con el 85% de los votos eh, unidos por una nueva Guatemala. Eh, el, el, la Facultad de Humanidades, que era el gran ideal del doctor Arevalo, en septiembre de 1945 tuvo como primer decano al licenciado José Rolls-Bennett. Él nació en 1918 en Quetzaltenango y eh, falleció en la ciudad de Guatemala en 1972. Él era abogado. Es una figura insigne dentro de las humanidades de Guatemala que eh, muy tempranamente él es eh, uno de los filósofos del derecho destacados, pero también eh, fue dos veces decano de la Facultad de, de Humanidades en un primer periodo y posteriormente eh, fue debido a que uh, a su desempeño fue electo nuevamente como eh, por segunda ocasión y de manera consecutiva decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Eh, el, eh, José Rolls-Bennett, que viene muy al caso citarlo porque es una personalidad extraviada, o sea, ha sido olvidado injustamente. El 26 de junio de 1944 fue uno de los que firmaron la Carta de los 311 dirigida a Jorge Ubico Castañeda. Este se convirtió en uno de los detonantes de la revolución de 1944. Rolls-Bennett, eh, lo que no se ha dicho, es que después de esta petición de, dirigida a Arévalo, eh, eh, quiero decir a Ubico, eh, por, la, por, por un estado de excepción que él había decretado que iba en contra de los derechos fundamentales, pues hubo la oposición de estos 311 ciudadanos. Eh, eh, Ubico eh, flaqueó, titubió y tuvo una... Que eh, se vio forzado a renunciar, y eh, la renuncia de Ubico, la petición de renuncia, la presentaron eh, tres ciudadanos, entre ellos estaba Jorge, eh, José Rolls Bennett. Estos detalles eh, que no, que solo son eh, una un comentario, eh, una postilla Juan José Arevalo, es de que la Facultad de Humanidades. Ha surgido en momentos eh, de revolucionarios. Entonces eh, no estamos hablando de una revolución violenta, eh, sino una revolución en las mentalidades. Generalmente eh, lo que cuando se ve de revolución es que se quiere cambiar el estado de cosas. Eh, los humanistas lo que se han propuesto es Cambiar la forma de ver las cosas. Y esto es lo que caracterizó al doctor Juan José Arevalo, quien eh, en esta fotografía eh, él mismo afirmó eh, cuando vino que dijo: Yo soy del pueblo y me debo al pueblo. Porque Arevalo, pues encarnaba fundamentalmente sus ideales de cambio y lo más uno de los grandes legados de esa revolución de 1944 son las humanidades la, es, específicamente la facultad de humanidades básicamente con la fundación de esta facultad de humanidades es, los estudios humanísticos resultaron muy atractivos a este hecho se aunó la alta calidad de intelectuales de sus primeros docentes como Pedro Bosch Gimpera, Juan Mantovani, Luis Alberto Sánchez y varios profesores eminentes más. En la primera inscripción, eh, estamos hablando de septiembre de 1945, se registraron más de 250 estudiantes, en su mayoría provenientes del magisterio. Eh, básicamente en 1944, eh, los universitarios fueron los que encabezaron los movimientos revolucionarios eh, salieron de las aulas de la facultad de, de derecho pero eh, la asociación de estudiantes de, que, que tenían en ese entonces la asociación de estudiantes de derecho incluyó a los maestros y entonces la proa eh, de estos movimientos universitarios vinieron de la facultad de ciencias jurídicas y sociales y del magisterio nacional que fueron los que al final de cuentas permitieron que un humanista estuviera presente todos estos detalles eh, los pueden ustedes ver en el libro el magisterio de Juan José Arevalo que está disponible en su versión digital y pueden descargarlo gratuitamente en la página del sac entonces eh, no hay que esperar a que hagamos la presentación en la Feria Internacional del Libro el 27 de noviembre de este año, para tener el ejemplar, eh, pueden hacerlo eh, digitalmente eh, en su versión, en formato PDF, su versión digital. Eh, el pensamiento de Arevalo Bermejo, eh, puesto en práctica durante el periodo de su presidencia, era de un liberalismo social en el plano filosófico perdonen, un poco la luz me falla, su método de gobierno fue democrático, es decir, procuró cierta socialización con un respeto irrestricto de la persona individual. A mi parecer, esa es la esencia revolucionaria de su vida y obra. Esta es afirmación mía que está en el libro, que puede, los invito y las invito a que lo lean, porque ahí está eh, básicamente un estudio con el cual lo que quiero es contribuir a la reflexión sobre la vigencia de los principios doctrinarios de este presidente humanista Guatemala eh, fue sabemos muy bien uno de los escenarios más intensos de la guerra fría el fratricidio que insisten en dominar conflicto armado interno que con la es un eufemismo al eh, lamentablemente eh, eh, esto porque no le dicen guerra, le dicen conflicto armado interno. Todavía, incluso, quienes suscri eh, suscribieron los acuerdos de paz evitaron llamarlo guerra, y esto lo que evitó fue que se juzgaran crímenes de guerra. Además, esta, durante esta conflagración, además de sus altísimos costos en vidas humanas, afectó al amplio espectro cultural. De la misma manera que se requiere la recuperación de la memoria histórica para construir una nueva Guatemala libre de injusticias y abusos, es ineludible rescatar el pensamiento de los autores fundamentales a fin de reconstruir las reservas espirituales de que se ha nutrido nuestra historia. La globalización de la mediocridad, la cotidianidad del sensualismo y el predominio del mercantilismo nos empobrecen y envilecen cada vez más. Para enfrentar esa marea indetenible, es necesario voltear la mirada a figuras como Juan José Arevalo Bermejo. Arevalo es un autor extraviado. Tuvo el coraje y la lucidez de mantenerse aquí distante tanto del socialismo soviético de ese entonces como del capitalismo deshumanizado. Este equilibrio solo podía alcanzarse por medio de una postura filosófica que él denominó socialismo espiritual. Es una formulación que surge del liberalismo con sentido socializante. El liberalismo enfatiza en el valor de la personalidad individual. En cambio, el socialismo es una ética, pues plantea solucionar los problemas sociales antes de atender los intereses particulares. Eh, es muy poco comprendido esta originalidad del pensamiento de Arevalo porque él no lo desarrolló de manera sistemática que él llamó socialismo espiritual. Entonces creo que uno de los aspectos que aporta esta investigación es trabajar eh, los fragmentos eh, dispersos de Juan José Arevalo en una muy amplia obra eh, autobiográfica en la cual eh, se pueda llegar a captar la originalidad y la vigencia de su pensamiento filosófico. De acuerdo a esto, al socialismo espiritual, eh, yo considero que el liberalismo y el socialismo no se contradicen. Pues aunque el primero tiene consecuencias en la vida económica, su verdadero ámbito de acción es la vida espiritual. Y es que lo que ocurre es de que los liberales han sido básicamente de, de una orientación económica. Eh, no solamente hay un liberalismo, hay liberalismos. Y uno de estos es el liberalismo filosófico, que ese proto-liberalismo filosófico es muy diferente liber, al neoliberalismo, por ejemplo, que es una distorsión para mí del liberalismo económico. Entonces, Arevalo eh, hizo un equilibrio. Y, eh, creó una armonía entre el liberalismo y el socialismo como corrientes filosóficas. Esta armonía también la planteó José Martí, o sea, en, en su esto se debe a la influencia que ambos autores, Arevalo y Martí, tenían eh, eh, básicamente eh, de equilibrio, de armonía por, porque les venía de este pensamiento. Y lo interesante es de que el proyecto eh, que plantean tanto José Martín como eh, Juan José Arevalo es de liberación eh, mental y espiritual. Entonces, eh, eh, fundamentalmente creo que la vigencia del doctor Arevalo está en este aspecto, en que nosotros no seamos víctimas de la alienación, sino eh, que tengamos una... Un, una emancipación mental, porque eh, el socialismo espiritual eh, de Arevalos nos plantea que la defensa de la dignidad humana no es incompatible con un, una justa regulación de la economía pública. La socialización de los servicios públicos es posible en la seguridad ciudadana, la educación y otros ruros, lo cual no obliga a extender la socialización hacia la agricultura. El comercio y la industria, que esto quedó claramente expresado. Pero eh, sin una postura paternalista, sino fundamentalmente no se pretende con este socialismo espiritual una eh, generalizar la pobreza, sino que los seres humanos tengamos eh, las mayores oportunidades para ser productivos. Eh, pues eh, básicamente en este punto eh, lo que quiero es reconocer que este libro que está a la disposición pública, eh, este, este cartel que ustedes pueden ver, eh, está incluido en, en el libro que pueden descargar gratuitamente. Eh, básicamente, eh, pues tiene la... Aquí es cuando el doctor Arevalo está suscribiendo la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que básicamente es uno de, los, uno de los logros de la Revolución del 44, además de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues básicamente este, este estudio eh, eh, ha sido posible por el apoyo que inicialmente me dio la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y ahora lo publica el Instituto de Investigación de Análisis de Investigación de Análisis e Investigación, ahí está en realidad al revés, pero así salió el anuncio, ¿verdad? Es Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales que cuya dirección me confió el rector eh, Walter eh, Mazariegos. Este libro que ustedes pueden eh, tener eh, acceso gratuito es un reencuentro con un pensador primordial quien nos heredó una serie de claves para comprender Guatemala. El esfuerzo eh, nos conducirá a un mejor conocimiento de nosotros mismos que nos dote de firmeza, entusiasmo y fe para lograr la ansiada emancipación mental. Un primer paso puede ser retomar las enseñanzas del doctor Arevalo, las cuales no trato de sancionar o clasificar. Lo que he hecho en este libro es emprender el, el homenaje de la lectura de sus obras con la retina limpia y el corazón en la mano. Entonces, la invitación es para que puedan leer esta investigación, que como les decía, tuvo una. Una, una primera edición en Juan José Arevalo, páginas escogidas. Eh, aquí se mira a revés las letras, pero eh, tuvo un tiraje de 20.000 mil ejemplares. Ahí lo podrán ver. Eh, se agotó la edición. 20 mil ejemplares. Yo tengo escasamente algunos algunos Y eh, ahora, pues, tenemos la, esa. Esa magia, entre comillas, de, de la revolución tecnológica que permite que los libros digitales puedan, en este caso, ser compartidas en una difusión muchísimo más amplia. Y pues eh, aquí ya son las siete de la noche y yo finalizo mi intervención. Básicamente agradezco eh, eh, que me hayan dado trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, agradezco al Colegio Profesional de Humanidades al cual pertenezco eh, que me den esta oportunidad de compartir con ustedes en este webinar. Agradezco a quienes me invitaron y pues eh, si hay algo, creo que estamos cabal a, en el tiempo previsto, ¿verdad? Muy bien, así es doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos, eh, doctor Marco Vinicio, por esta maravillosa exposición. Definitivamente estamos eh, pues... ¿Cómo decirlo? Con la boca abierta. Eh, por dos factores. Por entender que hay personas que han hecho tanto por nuestro país, por las humanidades, y que han marcado la historia, no solo de Guatemala, sino del mundo con sus acciones. Y por otro lado, no sé si usted coincide conmigo, asustarse de pensar que hemos avanzado tan poco. En relación a los principios que se fundamentaron desde hace tantos años, que impactaron de tal manera que, pues, eh, se, se percibió como una primavera en la educación guatemalteca y que hoy en día haya todavía tantas falencias. No sé si usted coincide conmigo, doctor, que pues necesitaríamos que nuevamente los humanistas nos involucremos eh, en el quehacer de la vida política del país para que con estos principios y con esta pasión por cambiar al ser humano, podamos retomar esos valores tan maravillosos que en aquel entonces impactaron tanto a nuestra nación sí. y que por supuesto pueden volver a tomar vigencia. Sí, yo el, 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 retomo las palabras del doctor lo que las humanidades básicamente son para formar dirigentes morales, él, él así los concibe, entonces son. ¿Cómo nos hace falta en este el, tiempo dirigentes el, el, el morales, no? El humanista es el que orienta el poder, ¿verdad? No necesariamente es el que va a buscar el poder, según la misma concepción de Arevalo, sino es el que orienta el poder. Unas Pero vemos en similares... el ejemplo de Arevalo cómo él mismo orientó y sustentó el poder. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que él fue llamado para ejercer el poder, ¿verdad? Él. Él estaba eh, trabajando en la, en la Universidad de Tucumán, en Argentina, cuando recibió un telegrama eh, donde lo Exacto. invitaban a, a ser el candidato presidencial. O sea, Por supuesto. Él, eh, eh, hay algo muy interesante. Eh, quiero comentar esto. Eh, el doctor Arevalo en la Argentina, que yo viví, eh, uh -huh. una noche antes de recibir el telegrama, fíjense este detalle muy interesante. Eh, uh -huh. escuchó un grillo. Entonces uh -huh. eh, le comentó a su compañera de vida en ese entonces que eso era en la mitología maya era un anuncio de una buena nueva. Y ¿Claro? algo increíblemente parecido sucedió el 18 de octubre de 1967, antes de que le anunciaran a Miguel Ángel Asturias que le habían concedido el Premio Nobel de Literatura. Escuchó. Pues que grillo. nos suenen muchos grillos. Pero, pero esto, esto, esto es muy poco conocido, porque los dos, en la Argentina que yo viví, Areva lo cuenta eso, que oyó un grillo. Entonces, eh, sabemos que, que eso está en la mitología maya. Pero claro. lo que no se sabe es que el mismo Miguel Ángel Asturias, yo tengo un, un trabajo, una biografía sobre él, habla de cuando. Escuchó un grillo el 18 de octubre de claro. 1900. Y a Blanca Mora y Arauco le comentó que al siguiente día eh, que él estaba seguro que iba a tener una buena noticia. Claro. Entonces esperemos que haya grillos para que sí, Guatemala señor. tenga mejores noticias de las que nos vienen cotidianamente. Y, más, y más importante que esperarlo, hagamos que suenen grillos sí. en Guatemala. Así es. Hagamos los humanistas. Ya nos Me dimos cuenta. Esa... <laughs> Ya nos dimos cuenta, feliz, ya nos deseamos, dimos cuenta que los políticos no van a cambiar este país. No, ya nos no, dimos cuenta que la mayoría de ellos están ahí para aprovecharse de este país. Exactamente. Y nosotros, desde lo oculto, hemos sostenido este país con educación, con principio, pero ya es tiempo que vayamos a tomar los lugares que nos pertenecen. Sí. Y gracias por inspirarnos hoy, doctor. Y quiero agradecerle. Yo siempre digo. Que no hay mayor. Antes de decirle esto, permítame decirle a los amigos que nos están viendo que ya está el link disponible para que llenen el formulario. Si usted es colegiado activo del Colegio Profesional de Humanistas y está en este momento en la conferencia, si llena en este momento el formulario, recibirá el diploma de participación que eh, tiene créditos sumatorios para diferentes actividades en lo profesional. En este momento, ingrese al link, por favor, y llénelo. En este momento, para que pueda ser tomado en cuenta para recibir su diploma de participación. Doctor Marco Vinicio Mejía, sí. quiero agradecerle a nombre de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Humanidades. Yo siempre digo que no hay mayor generosidad que la intelectual, porque la generosidad, la generosidad económica resuelve una necesidad temporal, pero la generosidad intelectual resuelve una necesidad eterna. Y usted nos regala este libro en digital. O sea, de verdad lo admiro y le agradezco porque ese libro me lo voy a leer de punta a punta y si me permite me gustaría estar presente en el lanzamiento de ese libro sí. porque de fin, verdad man. de verdad es impresionante. Así que sí. muchísimas gracias y yo, espero yo. que muchos lo puedan descargar y no solo descargar sino leerlo e inspirarnos uh -huh. en gente como Juan José Arévalo, uh -huh. porque mire, siempre digo en el deporte Estábamos hablando de Mateo Flores desde hace sopotomil años y en la política seguimos hablando de Juan José Arevalo de hace cuántos años. Hace falta sí. que se levanten nuevos hombres en Guatemala, gente como usted que nos inspira. Muchísimas gracias, doctor Marco Vinicio. Yo estoy muy agradecido. Y si hay algo, yo lo que los invito es que tengan el acceso y lo descarguen, que es gratuito. Y reitero la gratitud a quienes me han dado la oportunidad de hacer este estudio, de que este se publique, eh, y también a ustedes para que se divulgue, y además de, de que puedan inscribirse en lo que usted les invitó, que ahí tienen disponible el libro para que lo puedan leer gratuitamente. Muy amable doctor, nos ha inspirado, nos ha instruido, muchas gracias a ustedes que nos han visto hoy, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, por favor compartan este link, de verdad. Así como compartimos, pues está bien, compartir algunos chistes, que bueno, reírnos un poco también nos hace bien, pero <laughs> compartamos este tipo de contenido también, que es tan importante que la gente lo conozca. Muchas gracias. A nombre de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Humanidades, les doy las gracias, que pasen ustedes muy feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amable.